Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 20 de octubre de 2023. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1,0588 y una tendencia que lentamente se perfila al alza en el gráfico de 4 horas y saliendo de este canal bajista en que había ingresado en los últimos días de julio, en el máximo del año, para, bueno, comenzar un nuevo ciclo alcista también en esta temporalidad. Volviendo a 4 horas, tenemos objetivos en los máximos del día jueves en 1,0615, luego 1,0640, a la baja 1,0560 y esta línea de tendencia en 1,0525, más abajo los mínimos del día 13 de octubre en 1,0495. Los indicadores mantienen señales alcistas muy moderadas, tanto en la demanda como en la velocidad, con un estocástico que lentamente también intenta brindar una señal alcista algo más débil. En verdad, el quiebre de 1,0615 podría extender las ganancias del euro en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2141 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con una línea de tendencia en esa dirección que todavía no es de tendencia. Le falta un punto de apoyo en 1,2170, primer objetivo alcista, el cual sigue 1,2180 y 1,2215, a la baja los mínimos anteriores a los del día de hoy en 1,2120, más abajo los mínimos del jueves y viernes en 1,2085. Los indicadores mantienen señales ligeramente alcistas, con un estocástico con una vuelta en B que está confirmando su señal. En tanto, tenemos una demanda del 46% y momento que comienza a brindar una señal alcista todavía no confirmada. Este probable doble suelo que se ha formado en esta temporalidad podría tener su desenlace al quiebre de 1,2180. En dólar yen, cotiza 149,92, tendencia alcista de gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos del día en 150, luego 150,15, a la baja 149,65 y 149,50. Esta línea de tendencia viene marcando el paso del par en las últimas sesiones y el quiebre de la misma cambiaría el panorama alcista del cruce, pero eso es algo que no parece del todo viable ahora. Los indicadores mantienen señales alcistas en todos los casos, lo cual sugiere que por ahora lateraliza o sube el dólar ante el yen. El dólar canadiense cotiza 1,3683 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero un doble techo en esta temporalidad que le da forma a una probable ganancia del uni durante la sesión americana del día de hoy, con soportes en 1,3660 y 1,3605, los mínimos del día 16 de octubre. Al alza los máximos de la semana en 1,3740, seguido de los máximos del mes en 1,3785, que tocó el día 5 de octubre. Los indicadores son con señales bajistas en todos los casos, justamente anticipan una ganancia por ahora muy moderada de la moneda canadiense. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0,6313 ante el dólar en una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del mes hasta el momento que alcanzó el día la semana pasada, en 0,6285, seguido de 0,6265. Al alza 0,6330 y 0,6355. Los indicadores en todos los casos se presentan con señales bajistas que anticipan justamente una caída adicional de la moneda australiana, que sin embargo tiene soporte importante en el primer valor marcado, porque ya tocó anteriormente el día 4 de octubre 0,6285, nivel que no les será fácil vulnerar. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.